ustedes, mi querida audiencia, con ustedes nuevamente, su amiga Pocholita. Yo aquí le estoy trayendo unas ricas recetas de papaya verde como hicimos el otro día, ¿ya? Pero este ya es diferente, ¿ya? Aquí yo tengo queso rallado, papaya ya cocida. A mí no me gusta cocer las verduras con sal porque me gusta sentirle el sabor original de cada una, ¿ya? Aquí tengo zanahoria, aquí tengo una media cucharilla de sal, aquí tengo crema chantilly, pero esta yo la bato en lugar de azúcar con sal para las comidas, o sea, de la que se hace la crema chantilly, no de la, no la crema como les presento otras veces, crema de leche en lata, esta es líquida. Porque a mí me gusta también hacer así, con sal. Entonces ustedes tienen otra receta. Van a hacer con dulce y con sal, depende de lo que vayan a ocupar. Y aquí estos tomatitos para decorar, ¿ya? Entonces empezamos. Un poco de la crema, como le digo, es crema chantilly con sal, por eso le digo, yo cada vez les voy a enseñar cosas diferentes y bonitas, ya. Entonces aquí vamos a mezclar, como le digo, no hay mejor mezcladora que dos cucharitas. Entonces aquí la tenemos mezcladita, y quiero mostrarle, la papaya verde que le digo, es esta papaya, es la misma, pero solamente que bien verde. No sé cómo le llaman en su tierra, pero acá se le dice papaya, en el Brasil se le llama mamao, ¿ya? Porque según los brasileños parece el pecho de una mujer, por eso le llaman mamao. Y entonces, pero bien verde tiene que estar. Y estas ensaladas son muy ricas y son fuera de lo común, ¿ya? Entonces poner aquí un poquito más para su decoración. Ya. Y de aquí vamos a poner ya dos tomatitos cherry. Como le digo siempre, a la comida y a la vida hay que ponerle color que sea más lindo y más bonita. ¿Ya? Vamos a poner esta hojita de perejil ahí y ahí, y con esto estaría la receta. Claro, a mí me salen cortitas porque yo, digamos, les espero con todo hecho, ¿no? Y mi error fue no batir a la crema, pero ya ustedes saben cómo se hace una crema chantilly, es la crema y azúcar, pero en este caso yo estoy poniendo sal. Porque también se utiliza, yo al menos lo utilizo en preparaciones de comida, ¿ya? Y eso quiero que ya también aprendan, ¿ya? Espero que les guste, siempre trato de dar lo mejor de mí, ¿ya? Y gracias por permitirme llegar a sus hogares. Que Dios los bendiga y los acompañe, y hasta conmigo hasta una próxima receta. ¿Ya?